La olla de Guadix, un territorio plagado de sinuosos cerros modelados por el viento y la lluvia. Blandas arcillas color hueso, ocre, vino. En este desierto granadino, en estas tierras baldías de enormes extensiones que parecen no tener fin ni principio, el hombre ha sabido encontrar su lugar, su hábitat. Cuevas, viviendas horadadas en los cerros, creadas por el hombre, integradas en el paisaje. Solo unos pocos han sido los encargados de excavar estas moradas, aquellos que albergaban un conocimiento cabal del terreno, depositado en la memoria, igual que las capas de arcilla en los cerros. Para todo aquel que se precie de ser un buen picador, para todo el que sienta la pasión por este oficio, la tierra es su pan, la tierra es su guía, la tierra es su vida. Todo oficio tradicional tiene detrás una larga historia que, como esta, se remonta a cientos y cientos de años atrás. Imaginemos tiempos de gran inestabilidad en la península y a sus gentes buscando refugio en las montañas, cavando en sus cerros acantilados hasta abrir pequeños cobarrones en los que guarecerse. Allí se atrincheraban temporalmente, apoyándose de alimentos y de mecanismos de vigilancia y defensa, pudiendo salir y entrar de ellos en ocasiones únicamente mediante escaleras de cuerda. Sobrevivir era la única regla. Pasaron los años y el peligro, pero no la cueva, que ya había inoculado sus virtudes a quienes vivieron en la época andalusí. Crearon pueblos, pueblos de cuevas, y las convirtieron en viviendas estables, en sus moradas. Esos pueblos medievales fueron el germen de los pueblos de cuevas que hoy se diseminan por la comarca. Más aún había de asentarse la cueva, más había de volverse la vivienda tradicional por excelencia de la olla de Guadix. Ayudaron a ello las transformaciones culturales y económicas emprendidas a finales del siglo XV por los reyes católicos. En el siglo siguiente, tras la expulsión de los moriscos, llegaron a la comarca cristianos viejos que se instalaron en sus tierras. Estos castellanos, que debían empezar de nuevo aquí sus vidas, vieron en la cueva un sinfín de ventajas frente a la casa. Era barata, saludable y se adaptaba bien a las necesidades de la familia campesina o jornalera. Los picadores castellanos adoptaron las técnicas arquitectónicas de los moriscos, pero adaptaron la cueva a su concepto de hábitat y a sus necesidades. El modelo castellano y campesino pervivió y evolucionó hasta entrado el siglo XX. En los albores de ese siglo, una gran avalancha de gentes llegó a Guadix, fruto del aumento generalizado de la población, y necesitó una vivienda rápida y barata, encontrando en la cueva la satisfacción exacta de esas necesidades. Y es que la cueva ha sido a lo largo de su historia el lugar en el que moraban las clases menos pudientes,
Sin embargo, su permanencia a lo largo de los siglos y su importancia como elemento tradicional la han convertido en una vivienda arraigada en su entorno, capaz de aglutinar la idiosincrasia de sus gentes, de representar una manera de vivir y de pensar, ligada específicamente a una tierra. Así lo supo plasmar Pedro Antonio Alarcón en su cuento El niño de la bola. Llegó así la tarde del baile de la rifa, que entonces, como ahora, se celebra a las afueras del pueblo, en una especie de arrabal de cuevas abiertas a pico sobre un anfiteatro de cerros de compacta arcilla donde vive la gente más pobre de la población. Allí se juntan clérigos y cofrades, soldados y bailaoras, señoras y plebe. Y siempre ocurren buenos lances. Se puja de todo. El baile, los abrazos, la felicidad, la vida del alma, el destino de las criaturas. Pero, ¿por qué aquí? ¿Qué tiene esta comarca para ser el epicentro de las cuevas? ¿Qué permite que gocemos de este lienzo de cerros horadados? Una hermosa historia. Entre las formaciones montañosas que rodean la Hoya de Guadix, surgidas hace 36 millones de años, quedó una cuenca ocupada durante muchísimo tiempo, primero por el mar y luego por una extensa red de lagos de agua dulce. En ella se fueron depositando sedimentos marinos como las margas y lacustres, como las arcillas y arenas, a lo largo de cientos de miles de años, hasta formar una gran penillanura. Hace 2 millones de años, esta comenzó a ser erosionada por las aguas superficiales que excavaron en los blandos sedimentos una red de barrancos y valles de paredes escarpadas. El extraordinario paisaje de cerros que hoy conocemos. Ese paisaje, esas tierras, son las idóneas para ser excavadas, y vivir dentro de ellas protege a sus habitantes del clima seco y severo que azota el exterior. Un ejemplo de la armonía completa y posible entre el hombre y la tierra. El camino hacia el cerro es cálido y seco. El olor a arcilla, puro. El pico me acompaña como amigo fiel, que bien me conoce. Hoy voy a comenzar una nueva cueva. El cerro y la cueva son un todo, un conjunto que se sostiene por su propia naturaleza. No se puede excavar la una sin tener en cuenta el otro, ya que la altura del cerro marca la altura máxima y adecuada de la cueva. Por ello, el picador observa bien antes de ponerse a la labor. Evalúa las capacidades y también los límites del lugar en el que va a picar. El cerro en el que nacerá esta cueva es hermoso. La arcilla, gloria bendita. Y los rayos de sol secan e iluminan esta tierra que mis ojos contemplan y la hacen sana y fresca como una manzana. Quien aquí viva, afortunado será. Los primeros pasos en la excavación de una cueva son la toma de medidas y la conformación de una fachada, cuya parte central es, como en toda casa, la puerta de entrada, que para el picador es también su acceso al cerro. Con el pico configura lentamente las primeras formas en la arcilla. Esta se comporta dócilmente, pues es el material idóneo para la arquitectura subterránea, ya que posee una doble característica muy especial. Es lo suficientemente blanda para ser excavada, pero mantiene su solidez y consistencia una vez trabajada, quedando con el paso del tiempo bien compacta y resistente. Además, las tierras arcillosas contienen un grado de humedad natural que, mantenido dentro de unos márgenes, resulta muy saludable para la cueva. El pico permite al picador determinar las particularidades del terreno al que se enfrenta. Gracias a él, sabe, por ejemplo, con qué tipo de arcilla está tratando y detecta cualquier irregularidad en su interior.
De esta manera, puede guiar la excavación correctamente y garantizar con ello la seguridad de la vivienda. El picador actúa con la tierra como un sabio maestro con sus alumnos. Utiliza la paciencia y la delicadeza en su pico cuando es necesario y la severidad cuando conviene. Regula su fuerza y su intensidad, porque ese es uno de los ejercicios más importantes en la excavación de cuevas: prestar atención a las necesidades del terreno. Escuchar la cueva, escuchar la tierra. ¡Qué misterio! Lo que el cerro alberga en su interior, solo él lo sabe. Yo soy el encargado de descubrirlo. El oficio de picador es de una dureza innegable, aunque muy satisfactorio, según relatan quienes lo practican. Hay que tener tiempo por delante, porque el simple picado de la puerta principal puede abarcar una jornada entera de trabajo, y la excavación de la cueva completa entre 2 y 3 meses, o más, según el cerro y el número de habitaciones. Una vez esté la fachada bien delimitada, el picador ya puede comenzar a adentrarse en el cerro e ir cautelosamente vaciando su interior. Dentro de la cueva es importante definir los pilares que la sustentarán, como en toda residencia. En este caso, esos pilares vienen definidos por los arcos, que pueden alcanzar hasta 3 metros de diámetro y que el picador ubica en las vetas de mejor terreno, igual que el arquitecto construiría una pared maestra con los materiales más sólidos. Los techos de las cuevas son forzosamente distintos a los de las casas, pues aguantan encima de ellos el peso de la tierra. Su forma de bóveda responde a una adecuación arquitectónica. Ayuda a partir y a repartir la fuerza que viene de arriba, consiguiendo un espacio interior a prueba de derrumbes. La excavación con pico deja en las paredes unas marcas muy características que pueden ser de varios tipos, según la excavación, la técnica, el terreno. Es frecuente otorgarles un papel ornamental en la cueva, denominándose a este tipo de techos y paredes de pico visto. Sigo picando hasta que el cerro dictamina que es necesario parar. Ahora a la cueva solo le queda asentarse y a mí descansar. Es el momento para la cueva de pasar por un último y fundamental proceso, el venteado. El picador deja reposar la vivienda, permitiendo que el aire circule por ella, para que extraiga su humedad. En el proceso de secado se abrirán las madres o grietas en la arcilla, que le servirán en adelante como ranuras de transpiración. El picador deberá saber cuál es el tiempo justo de venteado, para no dejar húmeda ni seca la morada. Muchos son los símbolos suscitados por las cuevas: nacimiento, interioridad, vida y también misterio, pues no son pocas las leyendas fantasmagóricas que hacen honor a sus telúricas entrañas. Caída la noche, se fueron todos los invitados que habían venido a conocer mi nueva cueva. Cuando al fin me quedé solo, me percaté del silencio que había dentro de ella, el más rotundo que hubiera conocido. Por unos instantes pensé que el tiempo se había detenido. Miré por la ventana y allí estaban los invitados, quietos como maniquíes. Parpadeé muy lentamente. La tierra de la cueva gimió. Los invitados comenzaron entonces a alejarse cerro abajo. Igual que a sus invitados, este tipo de vivienda va a ver marcharse a sus habitantes poco a poco, tras el gran auge de la cueva vivido a principios del siglo pasado. La tecnificación en las labores del campo deja muchos jornaleros sin empleo ni sueldo,
y su partida hacia otros territorios en los que se necesita mano de obra es inminente y masiva. Ese fuerte éxodo del campo a las ciudades o a otras regiones dejará multitud de cuevas abandonadas. La figura del picador se volverá igualmente obsoleta en este panorama de emigración y desvalorización de la vivienda autóctona. Pero los tiempos vuelven a cambiar, la rueda gira y en los años 90 emerge de nuevo la demanda de cuevas. Sus múltiples ventajas han convencido a los más jóvenes, que han dejado de asociar la idea de penuria o marginalidad a este tipo de asentamiento, como pasaba en la generación de sus padres, y han apreciado sin censuras las virtudes que ofrece este hábitat, esta vivienda autóctona. De entre ellas destaca la temperatura constante a lo largo de todo el año, o el especialísimo silencio que los enormes muros del cerro otorgan a su interior.